risueña. Yo era una niña sumamente frágil. Era a veces muy tímida. De repente salían como que momentos de una niña muy vivaz. Venus es la historia de Jennifer Barreto Leiva, que es la primera Miss Universo Plum, talla Plum, a nivel de Latinoamérica. Pero además es una película inspiradora, una película motivadora que habla de la inclusión. En Venezuela, el país de las mujeres bellas por excelencia, o así nos han clasificado, Jennifer alza su voz hablando de la diversidad, de que no existen cánones, de que todos tenemos los mismos derechos y las mismas virtudes y de lo importante que es quererte para que otros te puedan querer. Siempre tuve interés en la moda, siempre me estuve educando en el mundo de la moda. Mi mamá me introdujo en el mundo de la moda muy pequeña, pero yo veía que no había representación de latinas en el mundo en cuanto a las tallas grandes. Decidimos contar la historia de Jennifer porque, como muchos no la conocen dentro de nuestro país, es una gran top model a nivel internacional. A pesar de que todo el tiempo que ha pasado, sigue siendo reconocida a nivel mundial dentro de las pasarelas internacionales. De hecho, Venus es el primer fashion documentary de Latinoamérica. Un género que en Europa funciona mucho y que aquí no se ha hecho. Es explotar otras formas de hacer cine. Además, esta película es 100% independiente. La venimos trabajando desde hace 2 años, levantando no solamente los recursos financieros, sino logísticos y profesionales para hacerla posible. Es la manera de traer a nuestro cine otros géneros que capaz no han llegado por diversas razones. Es darnos la oportunidad de mostrar otras formas de contar historias, porque además creo que eso es lo que importa, ¿no? Contar historias, historias que motiven, historias que llenen de valores, historias que hablen de nosotros, que nos ayuden a construir ese mundo que soñamos y que es tan importante. Esta película considero que puede combatir el bullying en el sentido de que los defectos se pueden convertir en virtudes. Y defectos digo porque, lamentándolo mucho, es como lo ve la gente, sobre todo aquí en Venezuela. Donde quiera que voy, siempre procuro y siempre le pido a Dios de que por alguna forma mi trabajo llegue a los niños, porque yo no quiero que ninguna persona repita mi historia. Mi historia de verdad que tiene muchas cosas que yo quisiera que nadie viviera. La fama y el éxito, olvídense de eso, lo personal, lo humano.